Aproximadamente una tercera parte de la población vive a menos de 100 kilómetros desde la costa, lo cual significa que en realidad es una gran cantidad de la población humana que se encuentra viviendo cerca de este ecosistema tan importante. El océano nos provee una gran cantidad de recursos. Nosotros obtenemos muchísimo de la proteína que consumimos actualmente del océano. Además de eso, muchas de las actividades económicas del ser humano dependen en gran medida del océano. Por ejemplo, el transporte marítimo, muchas de las actividades turísticas de las cuales dependen también las economías locales y gran otra cantidad de actividades que realmente aportan a las economías. Muchísimas personas no saben, pero en realidad el océano es el encargado de regular el clima del planeta. Así que por medio de las corrientes se transporta mucho de la temperatura que hace, por ejemplo, que tengamos en ciertas zonas del planeta meses más cálidos y en otras zonas del planeta meses un poco más fríos, y es precisamente el océano el que se encuentra detrás de esto. Además de eso, el océano ha absorbido por muchísimas décadas más del 90% del exceso de calor que se está generando a raíz del cambio climático, y además absorbe aproximadamente un 30% de las emisiones en exceso de dióxido de carbono. Eso significa que si no fuera por el océano, en este momento el planeta se encontraría más caliente de lo que se encuentra en este momento. Sin embargo, el océano está pagando un precio muy caro por eso, y es que se está volviendo más caliente y se está volviendo más ácido, y en algunas zonas incluso está empezando a perder oxígeno. Además de eso, el océano nos provee más de la mitad del oxígeno que nosotros respiramos actualmente. El océano es uno de los ecosistemas más importantes del planeta y, sin embargo, hasta la fecha continúa siendo uno de los más desconocidos. Alberga una gran cantidad de biodiversidad y se sabe que, por ejemplo, los arrecifes coralinos, que cubren menos del 0.1% del océano, albergan aproximadamente el 25% de especies. Muchas de esas especies tienen importancia ecológica, pero también hay muchas especies que son importantes para la economía y la seguridad alimentaria de los pueblos. Finalmente, algo que muchas personas tal vez no se percatan es el gran beneficio o el bienestar que nosotros obtenemos del planeta. A nivel cultural, en realidad, muchísimas culturas y civilizaciones han estado muy cercanas al océano. Además de eso, tenemos que recordar que la salud nuestra y la salud del océano están intrínsecamente ligadas. Todo lo que nosotros hagamos va a repercutir al océano de la misma forma que todo lo que suceda en el océano va a repercutir también en nuestra salud. Les invitamos a que sigan las películas del ciclo de Cine a Mares en la plataforma digital ucrq.tv.